12 de marzo de 1938, con apoyo casi absoluto de la población, Austria es anexada al Reich alemán. Las tropas nazis franquean la frontera por el pueblo natal de Adolfo Hitler y culmina una gloriosa entrada militar en medio de la eufórica alegría de la multitud de Viena. Con cantos y canciones, los vieneses corean un pueblo, un Reich, un Führer. La anexión fue desastrosa para los 185.000 judíos austríacos. 90% de ellos vivían en Viena, donde las autoridades nazis comenzaron de inmediato una férrea campaña antijudía. El surgimiento de humillaciones y sucesivos cierres y decomisos de sus propiedades dejaron como última opción desesperada emigrar. El jefe a cargo de esta inmigración era el capitán de la SS, Adolf Eichmann. Para el comienzo de la guerra, en septiembre de 1939, un 75% de la población judía ya había salido del país. Desde entonces, Austria fue considerada por los nazis como un modelo, debido a la rapidez con la que se excluyó a los judíos de la vida nacional. La anexión, Anschluss en alemán, es uno de los puntos decisivos previos a esa incomparable demostración de la maldad humana que conocemos como Segunda Guerra Mundial. Pero es también el punto de partida de nuestra historia, la historia de 251 judíos, en su mayoría vieneses, que escapando de la barbarie nazi tomaron dos barcos, el Caribia y el Königstein, en busca de refugio en alguna de las costas del Caribe. La que sigue, una historia de sufrimiento, pero de esperanza, de egoísmo, pero de bondad, de barbarie y de civilización, pero también de nobleza, ha permanecido en el olvido desde hace más de 60 años. Para el año 1938, la situación en Viena era bastante tensa. Los alemanes habían tomado Austria como su provincia hace ya algún tiempo, sin siquiera disparar un tiro. Mi papá había emigrado a Uruguay y entonces me quedaba con mi madre solo en Viena. Pero mi madre hacía todo lo posible para que yo saliera de Austria lo más antes posible. En el año 1938 tenía 17 años nada más. La primera acción de la ocupación alemana en Austria provocó un round up, una concentración
de todos los judíos que vivían en Viena, o por lo menos una gran cantidad de ellos, con el fin de que limpien las calles. Y los vecinos, que eran antes lo más amable, lo más gentil, lo más amigable, de repente les rodearon y les azuzaron, les pegaron, les echaron de desechos mientras estaban haciendo la labor de la limpieza de calles en sus rodillas y en sus manos. Y el espectáculo agradaba muchísimo a la masa que estaban presenciando esa acción. Los cines, grandes almacenes, hicieron unos avisos que judíos y perros está la entrada prohibida. Y mi padre resolvió, aquella vez como era una emigración para Trinidad libre, con visa que uno tenía que depositarle $280, pude entrar libremente para Trinidad y trabajar. Si se portaba bien, le aceptaron los $280 y se lo devolvieron. En el año 38, cuando las hordas asesinos alemanes llegaron a Austria, lo llevaron unos pocos días después a mi hermano y a mí al campo de concentración de Dachau. En los transportes eran tan inhumanos que no puedo describirlo en una cinta grabada. Pero llegamos a Dachau trabajando como perros, y de 17, 18 horas diario. Y pocos meses después, cuando el campo de concentración estaba establecido, nos llevaron al campo de exterminio en Buchenwald. Allá estuvimos en peores condiciones todavía que en Dachau. Nos redujeron la poca comida que nos dieron una vez al día a la mitad. Y naturalmente, casi sin ropa, y casi sin dónde, cómo dormir. Todas las fronteras se cerraron. Nosotros nos sentimos como en una jaula. Un día estaba en el periódico un aviso que con $250 se puede ir en un barco charter Königstein a Barbados. Gracias a la intervención correcta de mi madre, pudimos salir del campo de concentración de Buchenwald, y en la Kultusgemeinde de Viena, este quiere decir la Unión Judía, logramos embarcar en un barco de nombre Königstein, que tenía permiso de desembarcar en Barbados. En el momento en que el sol se escondía, arrojando sus dorados rayos sobre la ciudad, y emergían bajo su fuego las fantásticas formas de las gigantescas grúas y barcos, llegamos a Hamburgo. Sin mayor demora, nuestro tren fue enviado a la zona franca del puerto, por lo que, apartados del resto de Hamburgo, pasamos la noche en nuestro compartimiento. Como una sombra, casi al alcance de la mano, veíamos desde la ventana el contorno del vapor que nos debería llevar a nuestra nueva patria, Barbados. El Caribe zarpó el 14 de enero de 1939. El Königstein lo haría un mes después. Sin embargo, iremos contando sus historias en conjunto, por su enorme relación. El Caribia era un barco crucero vacacional perteneciente a la Hamburg America Line, que salía de Hamburgo y en su trayecto recorría varias costas del Caribe. A bordo, en el viaje que nos ocupa, venían 350 pasajeros. 86 de ellos eran judíos. El trato en el barco era realmente mucho mejor de lo que habíamos supuesto que podía ser. Se debía en gran parte a la actitud del capitán,
quien daba a entender que no estaba conforme ni de acuerdo con la política del Tercer Reich y que no estaba discriminando contra nadie. Naturalmente, eso nos hizo sentir mucho mejor. A bordo del Königstein, una nave mucho más pequeña, había 165 judíos. Las instrucciones recibidas por el capitán incluían lanzarlos al mar en caso de no ser recibidos por ninguna tierra del Caribe. Bueno, como antes le había dicho, llegamos los Azores, nos agarró un viento que era algo horroroso. Entonces el Königstein, que no era un barco muy grande, que se diga, bailaba sobre las olas como si fuera una cáscara de una nuez. Yo, junto con tres o cuatro, nos mantenía más o menos en el centro del barco, así que todo el resto se enfermó y empezó a vomitar. Bueno, eso era horroroso. Todo eso duró más o menos 48 horas. Y una mañana, a las 4 de la mañana, el mar amaneció como si fuera de aceite. El 10 de febrero llegamos a las Azores, la marmita del clima de Europa. Cual gigantes se erigen en medio de pequeñas islas rocosas, las empinadas islas principales de Flores y Corvo. A los pocos días de haber zarpado el barco Caribe de Hamburgo, se formó en el mismo barco pues un comité que fue organizado por el señor Juan Plaut. El propósito de este comité era enviar telegramas, radiogramas a todos los jefes de Estado que nosotros podíamos pensar, con la petición pues que nos dejaran entrar en su país, en una de sus colonias. Y el señor Plaut, por motivo que yo desconozco, pues me escogió a mí como su secretario. Este trabajo consistía simplemente en recoger dinero de los 86 de las 86 personas que estaban en el barco, para poder pagar los cables y radiogramas que se mandaron a todo el mundo, el presidente Roosevelt, la reina de Holanda, así, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente no se recibió ninguna contestación a ninguna de nuestras peticiones. Yo no recuerdo mucho de mi viaje en el Caribe hacia América, pero sí sé que había muchos niños y, contrariamente al dramatismo de ese viaje, lo pasábamos bien, la estadía se hizo agradable. Los pasajeros se distribuyeron entre la segunda y tercera clase. Había camarotes para hombres, había camarotes para damas y había camarotes para niños. A nosotros, Susi, no sé si te acuerdas, nos colocaron un camarote para niños. Tú en esa época tenías menos edad que la mía, yo tenía 5 años. Y tu madre, Elsa, se puso furiosa porque ella no podía admitir que nos pusieran, que nos pusieran juntos. En la misma litera. En la misma litera, además. Los pasajeros del Caribe habían dejado el puerto de Hamburgo con permisos de entrada y estadía en la isla de Trinidad. Llegados a la costa, preparados para desembarcar en una nueva patria, se les informó que los permisos habían sido cancelados. Cerca de Trinidad, ya nosotros supimos en el barco que Trinidad, la gobernación, no nos va a permitir entrar. No sabíamos si era con permiso, con una orden de Inglaterra o de Trinidad, porque todo el mundo era legal con su visa automáticamente por el depósito que tenía la Hamburg American Line, ¿no? Y al llegar a Trinidad, el barco estaba un poco fuera al mar, no dejaron acercarse familiares ni nadie, que sea con lanchas, que había algunos que tenían hermanas, cuñados allá. La policía lo recogió y se le llevaron a la ciudad.
A nosotros no nos dejaron ni que sea acercarse a la orilla porque el barco estaba alrededor con policías como si tuviéramos ladrones o piratas. El 18 de febrero llegó el Königstein a Barbados. 2 horas después, según cuentan, la estoica parsimonia y ofensiva indiferencia del gobernador prohibió el desembarco. Llegando a Barbados, nos dijeron que los permisos están cancelados. El capitán del barco bajó a tierra, habló con el gobernador, sin embargo, él anuló el permiso y no nos dejaron entrar con más todavía. Dijeron que tenemos que salir inmediatamente del país. Y para mi enorme sorpresa, no nos desembarcamos en Barbados. Yo tenía, mi mamá al menos me había dicho que íbamos a Barbados. Ahora, de pronto vi que una comisión encabezada por el capitán y la gente mayor, un grupo de 3 o 4 de los nuestros, desembarcaba para negociar con el gobernador británico de Barbados, a ver si nos dejaba entrar o qué es lo que pasa. Día y noche navegamos hacia un destino desconocido. Estrellas fugaces iluminan, corren por el universo. ¿Cuántos ardientes deseos habrán hecho las personas de este barco pirata a esos celestiales fuegos artificiales? Nosotros, los errantes, seres perseguidos con la esperanza de un poco de felicidad después de todo lo que hemos vivido. Vinieron judíos de Barbados con cambures y periódicos. En estos periódicos hemos leído que en la Guayana inglesa hay una comisión que estudia la inmigración. Fuimos a la Guayana inglesa, allá ni nos dejaron entrar en el muelle. Un día y medio esperando, hemos oído la noticia en la radio que 86 refugiados que no pudieron pagar en Trinidad, en el parque Caribia, pudieron desembarcar en Puerto Cabello. Entonces fuimos a la guerra. Llegados a costas venezolanas, dejemos descansar la historia del Königstein y hablemos del Caribe. Obviamente, entre los tantísimos mensajes que mandamos nosotros desde el barco al exterior, pidiendo pues un sitio donde pudiésemos refugiarnos, mandamos cable también a la Hayas, que era la organización con sede, creo que en Nueva York, que se ocupaba en escala mundial de buscarle sitio donde pudiesen refugiarse los emigrantes judíos de donde quiera que vengan. Y Hayas se comunicó con un grupo aquí en Venezuela de la colonia judía, que ya había, incluso antes de nuestra llegada a La Guaira, tomado ciertas diligencias con el gobierno para ver si nosotros pudiésemos entrar aquí. En La Guaira nos esperaron, que yo recuerdo los nombres del señor Jacques Cohn, el señor Roberto Knoll y un par de otras personas que se habían ocupado y trabajado muchísimo para obtener permiso del gobierno venezolano para nosotros poder entrar en Venezuela. El barco se quedó 2 días en La Guaira y no vino contestación del gobierno, no vino contestación de Miraflores, ni de la Cancillería, ni de nadie. Al llegar al puerto de La Guaira en Venezuela, nos detuvimos durante todo un día esperando que se nos dé permiso a desembarcar en Venezuela. Desgraciadamente, ese mismo día tuvimos que zarpar del puerto sin haber obtenido el permiso. El capitán se dirigió a todos los pasajeros no alemanes diciéndoles que
desgraciadamente no hemos podido lograr un permiso para ustedes y el barco no puede demorar más, tiene que volver a Alemania. Imagínense nuestra desesperación, nuestra verdadera, nuestro opacamiento total. El capitán del barco se portaba muy bien con nosotros, que ya ni quiso cobrar nosotros los cobros, lo que valía los telegramas. Entonces nosotros nos reunimos y en una noche resolvimos que si tenemos que regresar de Guayana Inglesa, que el barco iba a ir, y de regreso todo 81 nos vamos al mar, porque nadie de nosotros, ni las mujeres, los niños querían irse para Alemania. Estábamos verdaderamente desesperados y todos estábamos agrupados alrededor del comité que se había formado para buscar ayuda con organizaciones internacionales judías. Entonces Jacón y sus compañeros resolvieron venirse con nosotros en el barco a Puerto Cabello, que era la próxima escala, y ahí estaban ellos en contacto permanente con Caracas y tampoco había contestación ninguna sobre nuestra petición. Ante la mirada atónita de los miembros de la comunidad israelita y de las personas que observaban desde el puerto, el Caribia con su desembarco denegado y sus pasajeros desesperanzados dejó las costas venezolanas. Su siguiente objetivo: Curazao. Habiendo salido de Puerto Cabello sin haber obtenido permiso del gobierno venezolano, el barco fue pues a su próxima escala, que fue en Curazao. Y estábamos todos en la cubierta, preocupados a ver si las autoridades de Curazao nos iban a dejar entrar. Y de repente un muchachito de unos 8 o 10 años que estaba sentado con sus padres al lado de nosotros dijo: mire papá, ¿qué es lo que está pasando? El sol estaba de este lado, ahora de repente está del otro lado. Y así fue que nos dimos cuenta que algo ha pasado. Lo que fue que el capitán recibió un mensaje de Caracas o de Puerto Cabello de que llegó el permiso y sin siquiera avisarnos dio vuelta al barco. Y después fue que nos mandó el mensaje: mire ustedes si recibieron el permiso para entrar a Venezuela. La llegada del Caribia a Puerto Cabello el 3 de febrero de 1939 está llena de leyendas. Cuentan que, por ser la medianoche, no había suficiente luz para atracar y que, en su afán por ayudar a los visitantes, se encendieron las luces de todo el pueblo. Y los camioneros de puerto enfilaron sus automóviles con las luces altas, alumbrando el barco. Creo que la impresión mayor que he recibido durante todos aquellos episodios que acabo de narrar fue la llegada a Puerto Cabello, donde al desembarcar nos recibió una muchedumbre con aplausos, cariños, abrazos, trajeron frutas y comida. Y nosotros, que estábamos acostumbrados a tanto odio y tanta repulsión en un continente así llamado civilizado, nos encontramos muy sorprendidos de que los indígenas, que nosotros habíamos pensado eran mucho más atrasados que nosotros, nos enseñaban cuál era la calidad humana que realmente la gente podía tener. Por lo tanto, para mí ese momento ha sido decisivo en mis sentimientos hacia Venezuela, hacia su pueblo y hacia las autoridades, que durante tantos años nunca nos han enseñado más que acogimiento, amabilidad y posibilidad de vivir en una tierra libre.
que una característica que tiene la vida nacional venezolana de siempre es la de una gran tolerancia, tanto entre quienes habitan el país como con respecto a quienes llegan al país. Aquí están las puertas abiertas y han estado siempre las puertas abiertas para toda clase de personas, vengan de donde vengan. Tengan la religión que tengan, tengan el color que tengan, sean de la raza que sean, sean de la ideología política que sean, son bien admitidos, bien recibidos. Lo único que se les pide es que vivan en paz, trabajen en paz y también tomen la misma actitud. La política de puertas abiertas venezolana permitió entre los años 1935 y 1950 la llegada al país de unos 7.500 judíos. Todos ellos escapaban de una muerte segura en Europa. El año de 1936, el presidente de la República de Venezuela era el general Eleazar López Contreras. El presidente López tomó como filosofía de su actividad de gobernante lo que ya he señalado que era una manera de pensar en el país, la tolerancia. Y además, pensó que era necesario que para construir lo que el país necesitaba, era indispensable recibir toda clase de ayuda, de colaboración. De modo que su doctrina en ese sentido puede decirse que fue esta: el que quiera venir, que venga. Él tenía una admiración muy especial por el pueblo judío. Mucho más que admiración, era un sentimiento. Él mismo lo decía: yo debo tener algo de judío, no solamente por llamarme Eleazar, sino por esto que siento. En verdad, él era una persona antiautoritario, antidictaduras, antifascista, antinazi, por supuesto. Y creo que esa identificación tan fuerte con lo que era la penuria del pueblo judío, para él era bien importante y nos lo decía constantemente. Fue una suerte para Venezuela que el general López Contreras asumiera el mando en esas circunstancias, pues el país venía de una larga dictadura de más de 30 años, primero con Cipriano Castro y después con Juan Vicente Gómez, y antes de ellos un siglo entero de guerras, contiendas, alzamientos. De manera que con López llegó verdaderamente la paz estable del siglo XX, después que Juan Vicente Gómez había logrado la pacificación del país, indudablemente. Fue el primer presidente verdaderamente democrático del siglo. Y no era lo mismo decretar libertades y garantizar derechos después de una dictadura tan férrea como la que había existido, que hacerlo en un país libre después que el país ya ha tenido 10 o 20 años de ejercicio de esas libertades. Y eso influyó porque eran ciudadanos de países que tenían unas tradiciones de cultura mucho más largas que la que podíamos tener en Venezuela. Y eso influyó notablemente en los años posteriores, en la educación, en las artes y en una serie de inquietudes que se fueron despertando con su participación. Tras el desembarco, los pasajeros del Caribia fueron acogidos en los hogares de las familias judías de Valencia y de Caracas, y a los pocos días se les otorgó la ciudadanía venezolana y el permiso de estadía indefinida. ...24 días después de la llegada del Caribia, el 27 de febrero de 1939... el Königstein llegó al puerto de La Guaira. El capitán del barco nos reunió todos en el comedor del barco, flanqueado por el hombre de la Gestapo. El hombre de Gestapo nunca habló, y nos comunicó que él había llegado al fin de su viaje, que ya él no podía hacer nada para nosotros, y que si entre las 24 o 48 próximas no se llegaba a una solución de nuestro problema, entonces no quedaba otro medio que regresáramos a Alemania y por supuesto a un campo de concentración. Los líderes de la comunidad israelita fueron alertados por el capitán, quien los contactó y los incitó a mover sus influencias. Su lugar de reunión de entonces era la óptica de los hermanos Kohn, en el centro de Caracas. Éramos pocos,
Pero el capitán de este barco, también como supo que ahí se reúnen judíos, vino por allá y con frecuencia, porque estaba el barco varios días fuera de, semanas, fuera de las aguas de Venezuela, nos dijo, mire, si ustedes no hacen algo pronto, tendré que regresar a Alemania y ustedes saben qué es lo que les espera a los judíos que van a regresar para allá. Nosotros decidimos, nos reunimos y decidimos de que hay que hacer algo y hay que ir, el algo era el ministro de Relaciones Interiores primero, que lo conocía el señor Isaacón, uno de los propietarios de la óptica. Fuimos a donde al ministro de Relaciones Interiores y él nos dijo que eso tiene que ser tratado en Miraflores. Así que nos dio una tarjeta para que nos recibieran pronto y aparentemente él había hablado por teléfono mientras nosotros íbamos para allá. En el puerto de La Guaira, en Nueva York, nos ordenó a empezar una huelga de hambre. El comedor fue cerrado y, bueno, eso se propagó como un fuego. Vinieron a bordo reporteros de todos los diarios de Caracas y una comisión, esta vez sin el capitán, sino de 4 o 5 de los mayores de nosotros, subió a Caracas a reunirse con la Unión Israelita de Caracas. Y en Caracas, un grupo de judíos, el señor Natalia Grishansky, Jacques Cohn, Holder, Isaac Berger y otra persona más que no me recuerdo más bien, tenían una entrevista con el entonces presidente de Venezuela, general López Contreras, que nos dio el permiso de bajar a tierra. Al haber logrado el desembarque, pensamos qué hacer con ellos, dónde se van a acomodar más de 150 personas. Supimos de la hacienda Mampote del doctor, propiedad del doctor Aza Sánchez. Era amigo de muchos de nosotros. Además, él estaba casado con una señora Capriles, que pensamos ese también es motivo de lograr la aceptación de parte de él para colocar a esa gente por cierto tiempo en su hacienda. Efectivamente, fuimos para allá, fui con y yo, y logramos de que él, con gusto, estaba su señora y la suegra, y nos dieron, aceptaron de que vayan para allá. De aquí, el mismo día, Aza Sánchez y yo fuimos a la hacienda y preparamos lo que se pudo, la limpieza, camas no teníamos todavía, no había luz, se compraron velas y el doctor Aza Sánchez mandó matar un becerro, una vaquilla, para que la gente tenga que comer cuando vengan y la gente vinieron para allá. Allá nos llevaron a una hacienda Mampote, donde nos suministraron comida y bebida en abundancia y nos recibieron de verdad con todos los honores y con todo lo que este pueblo entonces, desde entonces, que ya son 60 años, nos pudo brindar. Y en el próximo día ya vino un camión con víveres de la señora de López Contreras y camas que nos hemos llamado Mampote Betten. Se sale mal. La estadía en Mampote está llena de historias y anécdotas.
El matrimonio del señor y la señora Sándor, con el propio Asa Sánchez como testigo, es uno de tantos episodios que el olvido y el tiempo hacen leyendas. Se habla de amoríos entre viejitos, del trato amable que reinaba y de visitas constantes de curiosos caraqueños y periodistas. Y en un tono más jovial, también se escuchan cuentos de involuntarios intercambios de dentaduras y puentes postizos. El diario La Esfera se refería a los refugiados de Mampote como gente de trabajo y en posesión de utilísimos conocimientos científicos e industriales. La impresión que dan al verlos por primera vez, leemos, es sumamente agradable. Señalan por su jovialidad, modales francos y conceptos de generosidad. Al hablar no se les nota afectados por el miedo de ser mal recibidos. Exhiben una actitud serena, índice indudable de sinceridad, de que no tratan de engañar con falsa simpatía hacia nosotros. Una vez, estando un tiempo allá, la gente se regresaron en parte. Unos se regresaron a Estados Unidos y otros se regresaron a Caracas, se buscaron trabajo y hoy en día, ya son 60 años que llegamos. Hoy en día todo el mundo está en muy buena condición. Siempre éramos bien tratados en Venezuela y estamos todavía muy bien tratados y tenemos plena libertad y pleno, puede decir, campo de expansión como nos da la gana. Es tan alto y tan variado el agradecimiento y el aporte a la nación de muchos de estos judíos inmigrantes que solo dejaremos a algunos hablar. Y hablaremos en nombre de otros que ya no pueden hacerlo. Desde que llegamos fuimos recibidos con los brazos abiertos por el pueblo venezolano. Como niños, pues disfrutamos de todos los privilegios que podía disfrutar un nacional. Yo por mi lado pude cursar todos mis estudios, primaria, secundaria, universitario. Me gradué en el año 56 en la Universidad Central de Venezuela como ingeniero y me pareció que una forma de retribuirle al país algo de lo que me había dado era dedicarme a la educación. De hecho, estuve 25 años como profesor de la Universidad Central y de la Universidad Santa María. Y posteriormente me dediqué por algún tiempo a mi actividad particular como ingeniero constructor. Y en el año 92 fui beneficiado del nombramiento de rector de la Universidad Nueva Esparta. También a bordo del Königstein, junto a su esposa, llegó el tan querido maestro Alfredo Hollander, cuyos aportes a la escena operística venezolana como bajo bufo solo son comparables a sus 36 años de participación como profesor de canto en la Escuela Superior de Música. Año tras año, su memoria es honrada en el Concurso Nacional de Canto Lírico Alfredo Hollander. En Venezuela siempre me he sentido muy bien. Desde que llegué nunca me sentí diferente. Siempre recibí un trato de la gente extraordinario. Lo considero mi patria y creo que el alma de los venezolanos no tiene igual en el mundo. Adoro este país. Así que fue una cosa que verdaderamente no sé si otro país en el mundo pudo dar tanto lo que nos dieron los venezolanos y el gobierno. Siempre nos respetaron y verdaderamente que estoy muy, muy agradecido sin tener palabras de agradecimiento por ese favor que nos hicieron y gracias a ellos estoy vivo y como le dije antes, he hecho una familia. Yo tengo verdaderamente tres profesionales y cada uno está trabajando. Venezuela en todo el tiempo y a través de todos los años ha sido sumamente generoso con nosotros. Y especialmente debería yo mencionar aquí a mi madre, quien ha sido fundadora en Israel de los bosques Simón Bolívar, el bosque Domo Los Gallegos y otros más. Y llegó a ser pues amiga de la viuda del general López Contreras, el hombre a quien le debemos
nuestra estadía aquí. Por lo tanto, mi más profundo agradecimiento, mi más sincero agradecimiento al gobierno de Venezuela, del entonces general López Contreras, que hizo posible que todavía hoy estamos aquí. También nuestro agradecimiento a la Junta Directiva de la Unión Israelita de aquellos días que negociaron para nosotros y nos garantizaron que nosotros no íbamos a hacer ningún peso para el Estado de Venezuela. Nuestro agradecimiento al doctor Asa Sánchez, que nos consiguió que pudiéramos llegar a la hacienda Mapote. Y también nuestro agradecimiento al fin, al Hayas, que hizo posible que llegáramos a las costas de Venezuela. No es sino hasta noviembre de 1941 que la solución final de exterminar al pueblo judío se comienza a llevar a cabo. Las intenciones iniciales de Adolfo Hitler consistían básicamente en expulsar a los judíos del Reich alemán. La conclusión inmediata que de esto se saca es que buena parte de los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto son directa responsabilidad de todos aquellos países que cerraron sus puertas a los refugiados. Este documental está dedicado a Venezuela, una tierra amable, abierta, caritativa en tiempos en los que el egoísmo se había adueñado del mundo.